Voy a cantarles la historia que ha sucedido en mi pueblo. Voy a contarles la historia de lo que mis ojos vieron. Esto pasó un día domingo, cuando de misa salieron. La cruz con agua bendita todavía no se secaba. Se les apareció el diablo donde menos lo esperaba. Antes de entrar a la iglesia, chulearon a María Luisa. El destino estaba escrito al terminarse la misa. Era bonita María, pero eso no era un motivo para faltarle al respeto de José Peña, el marido. Francisco y Rubén confiados en las armas que escondían, se les dijo, si es que tienen pantalones, espérenme allá afuerita, o son un par de hocicones. Atentos todos presentes, aún no termina el corrido. Y también la bendición. Francisco y Rubén salieron, querían matarlo a traición. José junto con su esposa salió por la sacristía. Como él se lo imaginaba, una trampa le tendía. Francisco estaba en un lado y Rubén estaba en otro. Le pegamos por la espalda, se dijeron uno al otro. José les llegó de frente por la espalda, él no sabía. Un tiro les dio en la frente, ahí les quitó la vida. Misa.